los que debes. No, ya no. No se olvida. No se olvida, ¿no? ¡Soldado! Señor. Vos sois... Alatriste, excelencia. Ya recuerdo. Nos di una ventaja de 8 escudos... por salvar a un sargento mayor en Norlinga. Me los rebajaron a 4, excelencia. Vaya. Mala suerte, soldado. Buena suerte, excelencia. Bragado. Diego. Si yo no puedo, sigue tú. Señores. Duque de Enghien considera que habéis combatido con un valor que excede las palabras. Por eso, os ofrece una rendición honrosa. Podéis conservar vuestras banderas y salir. Formación. ¿Qué decís? Decida, señor Duque de Enghien, que agradecemos sus palabras. Pero este es un tercio español. Diego. Hasta aquí hemos llegado. Cuenta lo que fuimos. Thank you.
¡Soldados antiguos! ¡A vanguardia! ¡Soldados nuevos! ¡A retaguardia! Era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Se llamaba Diego Alatriste y había luchado como soldado de los tercios viejos en las guerras de Flandes. Cuando lo conocí, mal vivía en Madrid, alquilándose por 4 maravedís en trabajos de poco lustre, a menudo en calidad de espadachín, por cuenta de otros, que no tenían la destreza o los arrestos para salvarse.